Capítulo 3. Cómo trabajaron y sudaron para poder guardar el heno, pero sus esfuerzos fueron recompensados pues la cosecha resultó mejor de lo que esperaban. A veces el trabajo era duro. Los utensilios se habían sido diseñados para seres humanos y no para animales y representaba una gran desventaja el hecho de que ningún animal pudiera usar las herramientas ya que lo obligaban a pararse sobre sus patas traseras. Pero los cerdos eran tan listos que encontraron solución a cada dificultad. En cuanto a los caballos, conocían cada palmo del campo y, en realidad, entendían el trabajo de cegar, rastrillar mejor que Jones y sus hombres. Los cerdos en verdad no trabajaban, pero dirigían y supervisaban a los demás a causa de sus conocimientos superiores, era natural que ellos asumieran el mando. Boxer y Clover enganchaban los arneses a la segadora o a la arrastra. En aquellos días, naturalmente, no hacían falta frenos o riendas, y marchaban firmemente por el campo, con un cerdo caminando detrás y diciéndoles, Arre, camaradas, o atrás, camarada, según el caso y todos los animales, incluso los más humildes, laboraron para cortar el heno y amontonarlo. Hasta los patos y las gallinas trabajaban yendo de un lado a otro todo el día al sol, transportando manojitos de heno en sus picos. Al final terminaron la cosecha invirtiendo dos días menos de lo que generalmente tardaban Jones y sus peones. Además, era la cosecha más grande que se había visto en la granja. No hubo desperdicio alguno. Las gallinas y los patos, con su vista penetrante, habían levantado hasta el último tallo, y ningún animal de la granja había robado ni siquiera un bocado. Durante todo el verano el trabajo anduvo como sobre rieles. Los animales eran felices como jamás habían concebido que podrían serlo. Cada bocado de comida resultaba un exquisito manjar, ya que era realmente su propia comida, producida por ellos y para ellos y no repartida en pequeñas porciones y de mala gana por su amo. Como ya no estaban los inservibles y parasitarios seres humanos, había más comida para todos. Se tenían más horas libres también a pesar de la inexperiencia de los animales. Claro que se encontraron con muchas dificultades. Por ejemplo, más adelante, cuando cosecharon el maíz, tuvieron que pisarlo al estilo antiguo y eliminar los desperdicios soplando, pues la granja no tenía desgranadora, pero los cerdos con su inteligencia y Boxer con sus músculos tremendos los sacaban siempre de apuros. Todos admiraban a Boxer. Había sido un gran trabajador aún en el tiempo de Jones, pero ahora aparentaba más bien ser tres caballos que uno. En algunos días determinados parecía que todo el trabajo descansaba sobre sus poderosos hombros. Tiraba y empujaba de la mañana hasta la noche, y siempre donde el trabajo era más duro. Había concertado con un gallo que éste lo despertara media hora antes que a los demás y efectuaba algún trabajo voluntario donde más hacía falta antes de empezar la tarea de todos los días. Su respuesta para cada problema, para cada revés, era trabajaré más fuerte. Él la había adoptado como un lema personal pero cada uno actuaba conforme a su capacidad. Las gallinas y los patos, por ejemplo, ganaron cinco bushels de maíz durante la cosecha levantando los granos perdidos. Nadie robó, nadie se quejó por su ración. Las discusiones, peleas y envidias que forman parte natural de la vida cotidiana en los días de antaño habían desaparecido casi por completo. Nadie eludía el trabajo, o casi nadie. Molly, en verdad, no era muy buena para levantarse por la mañana y tenía la costumbre de dejar el trabajo temprano, aduciendo que tenía una piedra en la pata. Y el comportamiento de la gata era algo raro. Pronto se notó que cuando había tarea que hacer, la gata no la encontraban. Desaparecía durante horas enteras y luego se presentaba a la hora de la comida o al anochecer, cuando cesaba el trabajo, como si nada hubiera ocurrido. Pero siempre tenía tan excelentes excusas y ronroneaba tan afablemente, que era imposible dudar de sus buenas intenciones. El viejo Benjamín, el burro, parecía que no había cambiado desde la rebelión Hacía su trabajo con la misma obstinación y lentitud que antes, nunca eludiéndolo, pero nunca ofreciéndose tampoco para ninguna tarea extra. No daba su opinión sobre la rebelión o sus resultados. Cuando se le preguntaba si no era más feliz ahora que no estaba Jones, él se reducía a contestar, los burros viven mucho tiempo. Ninguno de ustedes ha visto un burro muerto. Y los demás debían conformarse con tan enigmática respuesta. Los domingos no se trabajaba. El desayuno se tomaba una hora más tarde que de costumbre, y después tenía lugar una ceremonia que se cumplía toda la semana, sin excepción. Primero se enarbolaba la bandera. Snowball había encontrado en el desván un viejo mantel verde de la señora Jones y había pintado sobre el mismo, en blanco, un asta y una pata. Este era izado en el mástil del jardín todos los domingos por la mañana. La bandera era verde, explicó Snowball, para representar los campos verdes de Inglaterra, mientras que el asta y la pata significaban la futura república de los animales que surgiría cuando, finalmente, lograran derribar totalmente a la raza humana. Después de izar la bandera, todos los animales se dirigían en tropel al granero principal para una asamblea general, la que se conocía como la reunión. Allí se planeaba el trabajo de la semana siguiente y se planteaban y debatían las resoluciones. Los cerdos eran los que siempre proponían las resoluciones. Los otros animales entendían cómo debían votar, pero nunca se les ocurrían ideas propias. Snowball y Napoleón eran, sin duda, los más activos en los debates. Pero se notó que estos dos nunca estaban de acuerdo. Ante cualquier sugestión que hacía uno, podía descontarse que el otro se pondría a ella. Hasta cuando se resolvió, a lo que no habría podido oponerse nadie, reservar el campito de detrás de la huerta como hogar de descanso para los animales que ya no estaban en condiciones de trabajar, hubo un violento debate con referencia a la edad de retiro correspondiente a cada clase de animal. La reunión siempre terminaba con la canción Bestias de Inglaterra, y la tarde la dedicaban al esparcimiento. Los cerdos hicieron del cuarto de los enseres su cuartel general. Todas las noches estudiaban herrería, carpintería y otros oficios necesarios en los libros que habían traído de la casa. El Snowball también se ocupó de organizar a los otros animales en lo que denominaba comités de animales. Era incansable para eso. Formó el Comité de Producción de Huevos para las Gallinas. La Liga de las Colas Limpias para las Vacas, el Comité para la Reeducación de los Camaradas Salvajes, el objeto de este era domesticar las ratas y los conejos, el Movimiento Pro Lana Más Blanca para las Ovejas y varios otros, además de organizar clases de lectura y escritura. En general, esos proyectos resultaron un fracaso. El ensayo de domesticar los animales salvajes, por ejemplo, falló casi inmediatamente. Siguieron portándose prácticamente igual que antes, y cuando eran tratados con generosidad se aprovechaban de ello. La gata se incorporó al Comité para la Reeducación y actuó mucho en él durante algunos días. Cierta vez la vieron sentada en la azotea charlando con algunos gorriones que estaban fuera de su alcance. Les estaba diciendo que todos los animales eran ya camaradas y que cualquier gorrión que quisiera podía posarse sobre su garra. Pero los gorriones mantuvieron la distancia. Las clases de enseñanza primaria, sin embargo, tuvieron gran éxito. Para el otoño casi todos los animales, en mayor o menor grado, tenían alguna instrucción. En lo que respecta a los cerdos, ya sabían leer y escribir perfectamente. Los perros aprendieron a la lectura bastante bien, pero no les interesaba leer otra cosa que los Siete Mandamientos. Muriel, la cabra, leía un poco mejor que los perros, y a veces, por la noche, acostumbraba hacerlo para los demás de los pedazos de diarios que encontraba en la basura. Benjamín leía también, como cualquiera de los cerdos pero nunca ejercitaba su talento. Por lo que él sabía, dijo, no había nada que valiera la pena leer. Clover aprendió el abecedario completo, pero no podía armar las palabras. Boxer no pudo pasar de la letra D. Podía trazar en la tierra A, B, C, D con su enorme pata y luego se quedaba parado. Mirando absorto las letras con las orejas hacia atrás, moviendo a veces la melena, tratando de recordar lo que seguía, sin lograrlo jamás. En varias ocasiones, en verdad, logró aprender E, F, G, H, pero cuando lo hizo, se descubrió que había olvidado A, B, C y D. Finalmente decidió conformarse con las cuatro letras y solía escribirlas una o dos veces al día para refrescar la memoria. Molly se negó a aprender otra cosa que las seis letras que componían su nombre. Las formaba con mucha pulcritud con pedazos de rama y luego las adornaba con una flor o dos y caminaba a su alrededor admirándolas. Ningún otro animal de la granja pudo llenar más allá de la letra A. También se descubrió que los animales más estúpidos, como las ovejas, gallinas y patos, eran incapaces de aprender de memoria los siete mandamientos. Después de mucho meditar, Snowball declaró que los siete mandamientos podían, en efecto, reducirse a una sola máxima, a saber, cuatro patas sí, dos pies no. Esto dijo contenía el principio esencial del animalismo. Quien lo hubiera entendido a fondo estaría asegurado contra las influencias humanas. Las aves la objetaron al principio, pues les pareció que también ellas tenían dos patas, pero Snowball demostró que no era así. Las alas de un pájaro dijo son órganos de propulsión y no de manipulación. Por lo tanto, deben considerarse como patas. La característica que distingue al hombre es la mano, el instrumento con el cual hace todo el mal. Las aves no entendieron la extensa perorata de Snowball, pero aceptaron su explicación y hasta los animales más humildes comenzaron a aprender la nueva máxima de memoria. Cuatro patas sí, dos pies no. Fue inscrita sobre la pared del fondo del granero, Encima de los siete mandamientos y con letras más grandes. Cuando la aprendieron de memoria, las ovejas les encantó esta máxima y muchas veces echadas en el campo empezaban todas a balar. Cuatro patas sí, dos pies no. Cuatro patas sí, dos pies no. Y seguían así durante horas enteras sin cansarse. Napoleón no se interesó por los comités de snowball. Dijo que la educación de los jóvenes era más importante que cualquier cosa que pudiera hacerse por aquellos que ya eran adultos. Sucedió que Jesse y Bluebell habían aumentado su familia poco después de la cosecha de heno, incorporando a la granja entre ambas nueve cachorros robustos. Tan pronto como fueron destetados, Napoleón los separó de las madres diciendo que él se haría cargo de su educación. Se los llevó a un desván al que sólo se podía llegar por una escalera desde el granero, y allí los mantuvo en tal reclusión que el resto de la granja pronto se olvidó de su existencia. El misterio del destino de la leche se aclaró pronto. Se mezclaba todos los días en la comida de los cerdos. Las primeras manzanas ya estaban madurando, y el pasto de la huerta estaba cubierto de la fruta caída de los árboles. Los animales creyeron, como cosa natural, que estas serían repartidas equitativamente. Un día, sin embargo, apareció la orden de que todas las manzanas caídas de los árboles debían ser recolectadas y llevadas al granero para consumo de los cerdos. A raíz de eso, algunos de los otros animales comenzaron a murmurar, pero en vano. Todos los cerdos estaban de acuerdo en este punto, hasta Snowball y Napoleón. Squiller, fue enviado para dar explicaciones necesarias. Camaradas, gritó, vosotros no supondréis, me imagino, que nosotros los cerdos estamos haciendo esto con un espíritu de egoísmo y de privilegio. Muchos de nosotros, en realidad, tenemos aversión a la leche y las manzanas. A mí personalmente no me agradan. Nuestro único objeto al tomar estas cosas es preservar nuestra salud. La leche y las manzanas, esto ha sido demostrado por la ciencia, camaradas, contienen sustancias absolutamente necesarias para el bienestar del cerdo. Nosotros, los cerdos, somos trabajadores del cerebro. Toda la administración y organización de esta granja depende de nosotros. Día y noche estamos velando por vuestra felicidad, por vuestro bien, tomamos esa leche y comemos esas manzanas. ¿Sabéis lo que ocurriría si los cerdos fracasáramos en nuestro deber? Jones volvería. Sí, Jones volvería. Seguramente, camaradas, exclamó Squiller casi suplicante, saltando de lado a lado y moviendo la cola, Seguramente no hay ninguno entre vosotros que desee la vuelta de Jones. Ahora bien, si había algo de lo cual estaban completamente seguros los animales, era que no querían la vuelta de Jones. Contra cuanto se presentaba bajo esa posibilidad, no tenían nada que aducir. La importancia de preservar la salud de los cerdos era demasiado evidente de manera que se decidió sin más discusión que la leche y las manzanas caídas de los árboles y también la cosecha principal de manzanas, cuando éstas maduraran, debían reservarse para los cerdos solamente.